Alarmantes cifras de explotación a menores de edad reveló durante las últimas horas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Las cifras muestran que en 2020 se registraron 28.000 casos en todo el país. Antioquia seguiría liderando la lista de los departamentos con más casos. Según el ICBF, entre enero y junio de este año se han abierto más de 227 casos por explotación sexual y comercial de menores de edad. Asegura que el 72% de estas vulneraciones ocurre con familiares y dentro de las casas. 86% son de niñas y adolescentes mujeres, 14% son niños y adolescentes hombres. 86% de ellos están entre los 12 y los 17 años. Expertos en Medellín explican que los subregistros son escabrosos y que en la pandemia la captación de menores aumentó de manera desmedida. Hay estudios que dicen que en el tema digital son los niños, los bebés, ¿cierto? Esos reportes no están, esos reportes no existen. La situación está complicada y está complicada también después de pandemia. Antes, durante y después de pandemia. Los explotadores no paran. En lo corrido del año van más de 20.300 casos, de los cuales 10.000 son por violencia sexual. Una de cada tres personas que se conectan a Internet es una persona menor de 18 años. Según las cifras, en un 60% de los casos, los niños están expuestos a riesgos digitales. En el país estarían registrando 47 casos diarios.